pueden poner aquí la fotografía que ustedes gusten. Solo tienen que voltearlo y jalar de aquí. Se retira esta tapa. Entonces pueden retirar la mica que viene aquí y la fotografía que ya viene instalada. Pueden poner el dibujo o fotografía que ustedes gusten. Lo ponen ahí, que se ajuste perfectamente. Y luego vuelven a poner esta tapita. Lo ponen que se ajuste perfectamente bien. Y listo, como pueden ver, se le puede cambiar aquí enfrente. Ustedes pueden poner la fotografía, dibujo o lo que ustedes gusten. Es para que esta imagen viene ya instalada como referencia, pero ustedes pueden poner su fotografía y nadie sospechará que es un cuadro con cámara espía. Esta vez en BuyShop tenemos un portarretratos con cámara espía. Toma fotografías en 1280x1024 en un formato JPEG. Video en 1280x960 a 30 fotografías por segundo. Tiene un detector de movimiento. Es compatible con Windows, Mac y Linux. Tiene una capacidad de soportar memorias microSD de hasta 32 GB. Veamos qué contiene esta caja. Ok, la caja ya quedó vacía. Nos incluye manuales. Aquí están los manuales. Aquí tenemos el portarretratos. También nos incluye un cable USB. Y aquí tenemos el portarretratos. Aquí tenemos el portarretratos. El marco es suave. Y aquí tiene una miquita. Y aparte ustedes pueden cambiar la fotografía de aquí. Pueden poner una de ustedes. Esta es la parte trasera. También se puede colgar, es dependiendo de su gusto, si lo quieren que lo cuelguen o quieren ponerlo normal. Así quedaría si lo ponen en una mesa. El lente está justamente aquí. Como pueden ver, es muy muy pequeño y es imperceptible. Ok, ¿cómo ocupamos este producto? Ok, para hacer funcionar este producto, ustedes van a ver aquí, tienen la ranura para memorias micro SD, van a insertar su memoria micro SD aquí. Y aquí tienen ustedes dos botones. Bueno, vamos a presionar el botón. Deja, les muestro. Este botón lo vamos a presionar para prender la cámara. Entonces lo presionamos y se va a prender la cámara. Ok, ahorita ya está en modo standby. Si ustedes quieren tomar una fotografía, vuelven a presionar el mismo botón que es el de hasta acá. Le dan un solo clic. Y ahí tomó una fotografía. Si ustedes quieren grabar video normal, le dan un clic, pero el botón de acá. Y ahí ya está grabando video de manera normal. Si ustedes quieren terminar el video, le dan otra vez un clic ahí. Y listo, el video se ha guardado en la memoria micro SD. Si ustedes dejan presionado el mismo botón durante algunos segundos, se mete en el modo detector de movimiento. Entonces lo voy a presionar. Y listo, ahorita ya está en el modo detector de movimiento.
Entonces, cuando detecte que una persona está en la habitación, va automáticamente a grabar el video. Para guardar el video, le vuelven a dar clic al botón y listo, el video se ha guardado satisfactoriamente. Para apagar la cámara espía, lo único que tienen que hacer es dejar presionado el primer botón. Lo dejan presionado. Y listo, ya está apagada la cámara espía. Esto fue todo con el portarretratos con cámara espía. Esperamos su compra en BuyShop, donde encontrarás este y muchos más artículos. Suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. Hasta luego, amigos. Esta vez en BuyShop tenemos un portarretratos con cámara espía. Toma fotografías en 1280x1024 en un formato JPEG, video en 1280x960 a 30 fotografías por segundo. Tiene un detector de movimiento, es compatible con Windows, Mac y Linux. Tiene una capacidad de soportar memorias micro SD de hasta 32 GB. Veamos qué contiene esta caja. Ok, la caja ya quedó vacía. Nos incluye manuales. Aquí están los manuales. Aquí tenemos el portarretratos. También nos incluye un cable USB. Y aquí tenemos el portarretratos. Aquí tenemos el portarretratos, el marco es suave y aquí tiene una miquita, y aparte ustedes pueden cambiar la fotografía de aquí, pueden poner una de ustedes. Esta es la parte trasera, también se puede colgar, es dependiendo de su gusto, si lo quieren que lo cuelguen o quieren ponerlo normal. Así quedaría si lo ponen en una mesa. El lente está justamente aquí. Como pueden ver, es muy muy pequeño y es imperceptible. Ok, ¿cómo ocupamos este producto? Ok, para hacer funcionar este producto, ustedes van a ver aquí, tienen la ranura para memorias micro SD, van a insertar su memoria micro SD aquí, y aquí tienen ustedes dos botones. Bueno, vamos a presionar el botón, este botón lo vamos a presionar para prender la cámara. Entonces lo presionamos y se va a prender la cámara. Ok, ahorita ya está en modo standby. Si ustedes quieren tomar una fotografía, vuelven a presionar el mismo botón que es el de hasta acá, le dan un solo clic y ahí tomó una fotografía. Si ustedes quieren grabar video normal, le dan un clic pero el botón de acá y ahí ya está grabando video de manera normal. Si ustedes quieren terminar el video, le dan otra vez un clic ahí y listo, el video se ha guardado en la memoria micro SD. Si ustedes dejan presionado el mismo botón durante algunos segundos, se mete en el modo detector de movimiento. Entonces lo voy a presionar y listo, ahorita ya está en el modo detector de movimiento. Entonces, cuando detecte que una persona está en la habitación, va automáticamente a grabar el video. Para guardar el video, le vuelven a dar clic al botón y listo, el video se ha guardado satisfactoriamente. Para apagar la cámara espía, lo único que tienen que hacer es dejar presionado el primer botón. Lo dejan presionado y listo, ya está apagada la cámara espía. Esto fue todo con el
portarretratos con cámara espía. Esperamos su compra en BuyShop, donde encontrarás este y muchos más artículos. Suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. Hasta luego, amigos.